tan libre sin ser encasillado. Ir mucho más liviano, viajando sin espada. Transformar en tortuga ninja. Lo mismo son 10.000 que poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente. Casi tus comentarios, tanta vuelta que se dan, tan buen escenario. Tantas cosas salen mal, pero se aguanta. Y mejor hacerme mal que no hacer nada. Solo se aprende vendiendo la pata. Tanto la hora, la poca plata. Y ahí viste. Tanto kilómetros, no eres por un poco.
Transmite LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel en español. Banda de onda corta en la frecuencia de 15.476 kHz desde la base Esperanza, Antártida, Argentina. Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en español desde la base Esperanza, Antártida, Hello, Argentina. Herzliches willkommen. Hier ist Radio San Gabriel in Spanish aus Base Esperanza. Hi friends from all over the world. You're listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from Base Esperanza in Argentina, Antártida. 안녕하세요. 청취자 여러분들 환영합니다. 여기는 Radio San Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina입니다. En la aldea global, la radio fue el primer fogón tecnológico invisible. Y como todo fogón, fue y es un lugar de encuentro. Encuentro de voces, de culturas, de historias. Desde los orígenes de la radio, grupos de experimentadores se obsesionaron por escuchar ese distante murmullo que apenas emergía del ruido. Llegar con la palabra y la música lejos, cada vez más lejos. Fueron las ideas, los radiómanos, los radioaficionados. Radio y radioafición no tenían distinción en aquellos años dorados. Los radioaficionados forman una comunidad que fue la primera red global y además de la técnica artesanal y de la experimentación, gozan del acto comunicativo, de contactar con esa voz o aquel sonido susurrante y lejano. Aquí en la Antártida, la radio y la radioafición son servicios, historias vivas, significados vigentes. Desde 1927, con aquella mítica comunicación radiotelegráfica con las Islas Orcadas del Sur, el silencio de los hielos fue superado. Carlos Malbrán escribió: he creído siempre que si lo que hacemos en la radio no sirve para mejorar la vida de la gente,
simplemente no sirve. Aquí está, la radio viva en la Antártida. Especial de verano de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, y una producción de RAE, Radio Argentina al Exterior. En este programa tendremos dos ejes temáticos principales, pero también tenemos dos invitados de lujo aquí en el estudio. Más invitados son trabajadores que han venido aquí a la LRA 36. Con uno ya hemos compartido algunas experiencias antárticas aquí en la base Esperanza. Se trata de Alejandro Petreca, el técnico de planta transmisora de Radio Nacional. Buenas. Buen día, buenas tardes, buenas noches, Alejandro, para seguir con la fórmula del inicio. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches para la audiencia. La verdad es que es una alegría volver a estar trabajando acá en la emisora, volver a estar trabajando en el RR 36. Y tratar de utilizar un poco de la llegada de esta emisora a través de, bueno, utilizar equipos, utilizar el sistema antirradiante, hacer todo un relevamiento general, que es un poco el ejercicio de Italia, que acá nos acompaña también un pilar fundamental de la emisión, como es Alejandro Álvarez. Ya lo presentaste, Alejandro Álvarez, ingeniero de telecomunicaciones, Gabriel. Gallego Maram, no, Gallego Frey, Frey, finalmente Esperanza. Buen día, buenas tardes, buenas noches, Alejandro Álvarez. Un gustazo tenerte aquí en los estudios de LRA 36. Bueno, gracias, Juan. Para mí la verdad que es un momento importantísimo en mi vida, haber podido venir acá a la Antártida y en particular a conocer y a trabajar en el RO 36, en sus emisoras técnicas, acá junto a tocayo Alejandro, así que bueno, y gracias por todo lo que se ha hecho para que yo esté aquí y me encanta estar en este programa. El dúo de Alejandro, dos Alejandro. Del otro lado, que está en la operación técnica, como siempre, la muchacha Ojos de Papel de la Antártida, según dichos aquí de la base Esperanza, Nicole Valdebenito, y quien les habla, Juan Benavente. También del otro lado, pero un poco más lejos, está Adrián Corol, allí el director de Radio Argentina al Exterior, que tiene mucho que ver con las cosas que están sucediendo aquí en LRA 36, las que sucedieron y las que sucederán. Pasamos las vías de comunicación.